¿Cómo acabó Rembrandt siendo un mendigo arruinado pidiendo limosna por ahí por la calle si fue el mejor pintor barroco holandés? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar la vida de Rembrandt, que vas a flipar porque, ya te digo, alguien que vino de una familia relativamente humilde, o sea, no pobre, pero una familia cuyo padre era molinero y su madre era la hija del panadero. Bien, esta familia tuvo 9 hijos, Rembrandt fue el 9º. Y de hecho, el niño Rembrandt estudió latín, estudió en la Universidad de Leiden e incluso estuvo en el estudio de 2 talleres de grandes pintores de su época. Hasta aquí todo bien, ¿no? Una carrera normal de un pintor, oye, que lo trabaja, que su familia lo apoya. Bueno, pues resulta que después el joven Rembrandt abrió su propio estudio, ayudado por su amigo Jan Lievens, donde hacía sus propios cuadros, hacía encargos y daba clases de dibujo y de pintura. Claro que si viviera hoy, yo estoy seguro que primero tendría un perfil de Instagram súper completo. Allí vendería sus obras, como hacemos todas, y por supuesto tendría una academia online como la mía, como Crea 13, donde pondría sus cursos y ahí aprendería gente de todo el mundo. Pues bien, por su taller pasaron aprendices que después se convirtieron en artistas súper buenos, como por ejemplo Jerry Du, Ferdinand Boll y Govern Flink, entre otros. Bueno, fíjate, si le iba bien la vida, que con todos los encargos que hacía, los retratos, que era un retratista excepcional, bueno, tú lo puedes ver en sus obras, ¿no? Pues bien, llegó a oídos del príncipe Frederick Hendrik, que empezó a comprarle obra, con lo cual él iba ganando su dinerito y, claro, el éxito fue tal que dijo, mira, yo ya me mudo a la capital, me mudo a Ámsterdam, donde ya encontró el estrellato. Y además es que Rembrandt tenía mucha suerte, ¿eh? Porque encontró a un marchante de arte, un muy buen marchante de arte, que además era artista, Hendrik van Hulenburg, que bueno, lo hizo prácticamente de oro, e incluso este marchante le presentó a su prima, a Saskia, y llegó a tener una historia de amor con ella fantástica, se casó con ella, además le llevaba flores, pues yo sé, todos los días, bueno, todos los días, bueno, muchos, ¿no? Le agasajaba con un montón de regalos, la quería mucho, pero claro, tenía un pequeño problema Rembrandt, y es que tenía un agujero justo aquí, en la mano. ¿Qué quiere decir? Que se le iba todo el dinero, que lo gastaba todo. No sabía ahorrar, como uno que yo me conozco. Además, realizaba inversiones nefastas, lo dejaban a cero, y también le gustaba comprar cosas muy exóticas, cosas muy caras, antigüedades, cuadros de gente conocida o famosa, e incluso alguna vez llegó a comprar obras suyas propias que ya habían sido vendidas a otros. Un poquito de agua, que vaya historia. Bueno, pues todo le iba muy bien hasta que en 1635 nació su primer hijo, Rombertus, que tuvo la desgracia de morir 2 meses después de su nacimiento. Pero es que después Saskia se quedó embarazada y tuvo a Cornelia, y Cornelia también murió. En 1638, 3 semanas después de nacer, falleció la niña. En 1640 se quedó embarazada de nuevo Saskia, tuvo a una niña, a la niña le pusieron Cornelia otra vez, y esta niña falleció también, o sea, murió. Al mes de vida se fue. Bueno, pues después de este tercer embarazo, Saskia se vuelve a quedar embarazada, tiene a un niño al que llaman Titus, y Titus, este sí vivió hasta la madurez. Pero, ¿qué pasó? Que la desgracia le vino de nuevo, y la que murió esta vez fue Saskia, su gran amor. Falleció justo después de que naciese Titus. Así que Rembrandt, bueno, tú imagínate, ¿no? Se te muere tu mujer, tus 3 hijos, y aunque te vaya la cosa muy bien, eso supongo que afectará, vamos, lógicamente. Bueno, pues Rembrandt contrata a una nodriza para que cuide a su hijo Titus. Esta era la viuda de un corneta, y claro, ella se llamaba Gertis Dirk. Pues muy bien, esta nodriza se encariñó con el niño, se encariñó con Rembrandt también, parece ser que tuvieron algo, un idilio amoroso, en fin, Rembrandt le llegó incluso a regalar las joyas de la propia Saskia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es que Rembrandt, chicas, no se podía quedar quieto, él tenía que buscarse problemas. Muchos de los problemas de Rembrandt se los buscó él, también te digo. Bueno, pues fíjate, en 1649 entra a la casa a servir una chica de 22 añitos, Hendrik Stoffel, creo que se pronuncia así, y si no, pues lo ves escrito y ya está. Bueno, esta era una mujer de pueblo, era la hija de un soldado,
y llega allí, él se enamora de ella, ella se enamora de él. ¿Y qué pasa? La nodriza entra en cólera porque dijo, oye, pero tú me habías dicho que te ibas a casar conmigo, que este niño le cogió mucho cariño, que bueno, le montó una grandísima, pero no solo montársela, digo, discutir. No, 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 no. Llegó a llevar a Rembrandt a los tribunales e hizo que le pagase 200 florines anuales. O sea que si ya Rembrandt estaba perdiendo mucho dinero porque se lo gastaba y además tenía todos esos fantasmas en la cabeza, las muertes de sus hijos, de su primera mujer, en fin, negocios que le salían mal, pues a esto añádele lo que te acabo de contar. Así que su historia fue de lo más alto a lo más bajo. De todas formas, parece que su historia empieza a estabilizarse porque con esta nueva pareja tuvo una hija. ¿A que no sabes qué nombre le puso? Y Cornelia, Cornelia otra vez, y Cornelia. A todas las niñas le pone Cornelia. Bueno, pues después de esa alegría le vino otro palo porque acusaron a su nueva mujer, a esta joven de 22 años, ya tendría más de 22 años, de, y lo leo textualmente, haber cometido los actos de una prostituta con Rembrandt el pintor. Y claro, es que esta joven era de la iglesia reformada. Y eso de vivir con alguien sin estar casado, pues no estaba bien visto. Y la excomulgaron. ¿Y sabes lo que le hicieron a Rembrandt? Pues no le hicieron nada, porque él no era de la iglesia reformada. Él, a mí, plin. Te tengo que decir que Rembrandt iba cambiándose de casa conforme iba ganando más dinero. De hecho, llegó a tener, vamos, una gran casa en un barrio de los más ricos de la ciudad e incluso tenía muchas criadas, criados. En fin, vivía por encima de sus posibilidades. ¿Pero qué pasó? Que todas estas inversiones fallidas que hacía, que todas las cosas que se compraba, que vivía por encima de sus posibilidades, y todo esto hizo que cayese en la bancarrota. Pero fue tal la bancarrota que para pagar a sus acreedores tuvieron que subastar no solo todos los objetos maravillosos que había comprado, algunos del Extremo Oriente, antigüedades maravillosas, no solo eso, sino también su propia casa. Y tuvo que irse a vivir a una casita muy humilde, casi a una chocita. Pero aún vendiéndolo todo, no tuvo dinero para pagar a todos sus acreedores. Así que, según ley, toda la obra que saliese de las manos de Rembrandt iban directamente a sus acreedores para pagar las deudas. Bueno, y tú ya sabes que dicen que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Pues a Rembrandt también. Y hasta el gremio de pintores se le puso en contra. Llegaron a prohibirle que practicara su propia profesión. Pero, hay que salir de esta. O sea, su nueva mujer y su hijo Tito se inventaron una historia que estaba dentro de la ley y que consistía en lo siguiente. Dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros una empresa y Rembrandt va a ser un trabajador para la empresa, con lo cual lo que pinta Rembrandt no le pertenece a Rembrandt, nos pertenece a nosotros y así lo podemos vender. Y así lo hicieron. Pero fíjate, cuando empieza a sacar la cabeza, ¿qué pasa? Una nueva desgracia. Su joven mujer falleció. ¡Falleció! Esto fue en 1663, pero el destino, no contento con esto, se llevó también a su hijo Tito. O sea, en 1669 muere su hijo Tito, o sea, el único que le había sobrevivido. Yo creo que pocos seres humanos podrían aguantar esta desgracia, ¿eh? Bueno, pues él llegó a vivir un año más. ¿Qué quiere decir esto? Que un año después de que muriese su hijo Tito, él falleció. ¿Pero cómo falleció? Pues prácticamente mendigando por las calles. O sea, él que había sido un pintor, bueno, el mejor de Ámsterdam, el que había enseñado a todos los mejores pintores de su época, el que había hecho encargos para reyes, para príncipes, para gremios, uno de los mejores retratistas y autorretratistas, yo creo que de la historia. Alguien que en vida llegó a pintar más de 600 cuadros, casi 400 grabados y más de 1000 dibujos. O sea, alguien excepcional. Que sí, que él tenía su taller y tenía gente empleada y todo, pero que es mucha obra, es una obra de mucha calidad. No tienes más que ver la lección de anatomía, por ejemplo, que está en La Haya. Y yo la he visto personalmente y es increíble ese cuadro. No solo ese, sino otros que hay en el Mauritius Museum. Rembrandt es considerado el mejor pintor holandés de todos los tiempos. En el segundo puesto, como pintor holandés me refiero, estaría Van Gogh. Sus autorretratos, bueno, su obra en general es inspiradora. Pero te digo una cosa, en este vídeo te he hablado de su vida. Si quieres que te hable únicamente de su obra, que haga un recorrido de toda su producción, tienes que reventar el botón de like, tienes que suscribirte, tienes que hacérmelo saber en comentarios y sobre todo puedes apoyar contenido como este desde aquí. Gracias por verme y nos vemos muy pronto.